seguiré, te seguiré. Donde vayas tú, escucharé que tú me llamas por mi nombre. Me abrazas con ternura, me recreas con tu amor y es tu gracia mi descanso, mi canción. Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbum Dei. Que el amor del Padre, la mirada de Jesús y la voz del Espíritu Santo estén contigo. Hoy meditamos Marcos 8, del 22 al 26. La ceguera espiritual equivale a la falta de fe. Y la falta de fe nos lleva a sufrir la ausencia de Dios en nuestra vida. Qué triste es la situación de una persona sin fe. Viene a mi mente la experiencia de un amigo de 72 años, ingeniero y empresario. Él dejó de creer en Dios porque de pequeño veía cómo su padre se emborrachaba, golpeaba a su mamá y cada domingo le obligaba a ir a misa. En su cabecita de niño no podía comprender cómo podía existir un Dios tan cruel que permitiera que su papá se comportara de esa forma. Después, al crecer, decidió simplemente no creer. El Concilio Vaticano II nos dice que el ateísmo no es un fenómeno originario, sino que, más bien, es derivado. Esto significa que una persona no se hace atea solo porque sí, sino que existen varias causas, como pueden ser el descuido de la educación religiosa, la exposición inadecuada de la doctrina o los defectos de la vida religiosa, moral y social, que han velado, más bien que revelado, el genuino rostro de Dios y de la religión. Esto está expuesto en la Gaudene de Spes, número 19. Pero, como dice el Papa Francisco, también existe el ateísmo de los que, aún creyendo en Dios, viven como si Él no existiera. Es decir, una cosa es lo que creen y otra lo que viven. Para ellos, Dios es solo un amuleto, una tradición o un recurso de primeros auxilios. El ciego del Evangelio nos retrata a todos. Todos, de alguna manera y en algún momento de nuestra vida, hemos estado así. Ciegos, sin luz, hemos experimentado alguna forma de ateísmo. En tu caso, ¿qué te ha quitado o debilitado tu fe? ¿Por qué crees que aún sabiendo que Dios existe, tu vida sigue igual y no hay una verdadera conversión? Sea cual sea tu respuesta, lo importante es que a todos nos espera un Betsaida, un lugar, un momento en el que Jesús nos puede curar. Por eso te invito a que hoy te sitúes ahí, en Betsaida. Imagina cómo Jesús se acerca a ti, cómo toca tus ojos. Siente su calor, su presencia sanadora y pregúntate, ¿qué ves? ¿Cómo ves tu vida? ¿La vida de tu familia? ¿Cómo ves el mundo? ¿Ves con dificultad o ves claramente lo que Dios quiere de ti? Hoy Jesús te dice, ¿ves algo? Una y otra vez pondré mi mano en tus ojos para devolverte la vista. Quiero que veas con toda claridad. Te necesito lúcido, despierto, activo en el mundo. Quiero que sanes y me reconozcas como tu Dios y Señor. Te seguiré, 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 te seguiré.